La pantalla acá. A ver si en efecto te están transmitiendo. Bueno, buenas noches para todos ustedes. Vamos a hacer entonces el llamado a lista y luego iniciamos la sesión. Buenas noches para el compañero José Félix. Buenas noches para el compañero Ernesto. Buenas noches para el compañero Darío Albeiro. Buenas noches. Buenas noches para la compañera Cindy Lorena. Buenas noches. Buenas noches para el compañero Manuel Fernando. Buenas noches. Buenas noches para el compañero Elkin Yesid. Buenas noches. Buenas noches para el compañero Nicolás. Buenas noches. Buenas noches para el compañero Jorge Iván. Compañero Jorge Iván. Brian, ¿su merced se encuentra en el grupo de Teams? Porque si no se encuentra en el grupo de Teams, entonces probablemente, probablemente no sepa de lo que estamos hablando, ¿no? Sabía que hoy hay quiz, ¿sí? Eso sí tiene que saber que hoy hay quiz, ¿sí? Ok, listo, perfecto. Entonces eso sí no es nuevo para usted. Lo nuevo es que pues vamos a resolverlo de esa lápiz, ¿listo? No lo vamos a resolver en Moodle, ¿bien? Entonces prepare su merced un lápiz y papel para que por favor resuelva el quiz que vamos a resolver el día de hoy, o que van a resolver ustedes el día de hoy, ¿listo? Usted como está pues en casa, tiene la disponibilidad de tener esos insumos allá en su casa, ¿listo? O bueno, no sé si en su casa o en el sitio donde se encuentra. Compañero Jorge Iván. Jorge Iván. Buenas noches para el compañero Kevin Sayari. Buenas noches para el compañero Brian Andrés. Brian Andrés. ¿Ya está? Sí, profe. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, ya le escucho, compañero. Buenas noches para el compañero Miguel Ayn. Buenas noches para el compañero Cristian Camilo. Presente. Buenas noches para la compañera María Fernanda. Presente. Como usted no me escribió, a mí se me olvidó. Por favor, escríbame, déjenme un mensajito en Teams. Y le ilustro lo de las clases y demás que quedó pendiente, ¿listo? Ay, profe, sí, qué pena, yo le escribo. Bueno, listo. Buenas noches para el compañero Fabián. Compañero Fabián. Buenas noches para el compañero Carlos Sebastián. Buenas noches, profe. Buenas noches para la compañera Paola Andrea. Estaba esperando la idea. Buenas noches para el compañero Juan Andrés. Buenas noches para el compañero Mauricio David. Buenas noches. Noches. Buenas noches para el compañero Nicolás Andrés. Nicolás Andrés. Buenas noches para el compañero Joan Sebastián. Buenas noches para la compañera Camila Eliana. Buenas noches para el compañero Dubán Enrique. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches para el compañero Daniel Ricardo. Buenas noches, profe. Buenas noches para el compañero Omar Ronaldo. Buenas noches para el compañero Jorge Daniel. Compañero Jorge Daniel. Buenas noches para compañero Fabián Andrés.
Buenas noches para el compañero Cristian David. Presente, profesor. Cristian David, ¿sí está? Listo. Buenas noches para el compañero Sergio Camilo. Sí, profesor. Sergio Camilo. Buenas noches para el compañero Kevin David. Y buenas noches para la compañera Viviana. Viviana. ¿Será que cancelaron? Porque ya creo que hay unas sesiones que no han venido. Bueno, entonces habíamos quedado en la definición de potencia. Sí, creo que se ve bien. Listo. Habíamos quedado la definición de potencia y hacíamos referencia a la potencia trifásica. Entonces decíamos que la potencia trifásica, por así decirlo, factorial, si estamos definiendo esto de acá, es igual, dependiendo de lo que yo hable, podría decir que es tres veces la potencia monofásica. ¿Listo? Entonces esa era la definición que estábamos viendo. Y también de aquí la podíamos descomponer en dos tipos, por así decirlo, de expresiones. ¿Sí? La primera, decíamos que tres veces el voltaje de fase, ¿sí?, por la corriente de fase conjugada. ¿Listo? También sacábamos la otra expresión, que era tres veces la magnitud, ¿sí?, respecto a la impedancia conjugada. Y decíamos también que puede ser tres veces la magnitud de fase elevado al cuadrado por la impedancia conjugada. ¿Listo? Piense una cosa que no expresamos nosotros esto en voltajes de línea. ¿Por qué creen que no expresamos esto en voltajes de línea? Sí tuvimos una expresión en voltajes de línea, pero lo multiplicamos por el coseno. No lo multiplicamos por como si fuera factorial, ¿no? Potencia monofásica, potencia trifásica. Entonces, como dice monofásica, estos valores tienen que ser en fase, ¿sí? Lo que no se puede, digamos, como interpretar correctamente es lo siguiente. O sea, esto sí no está definido. La potencia trifásica es igual a como tres veces la potencia, ¿sí?, por así decirlo, de una fase que tiene, digamos, de un sistema que tiene dos líneas, ¿no? Podría decirse que sería como bifásico, por así decirlo, ¿no? Porque recuerden que cuando hablamos de voltajes de línea, no estamos hablando de respecto a un neutro, sino estamos hablando respecto de qué, de las líneas. Entonces esto como tal no es correcto, ¿listo? No es correcto con voltajes de línea, ¿sí? Y de hecho, pues esto viene derivado, o esta parte viene derivada, tenemos acá, viene derivada de valores de fase. Y viene derivada de valores de fase porque nosotros utilizamos algo que se llama el equivalente monofásico. Por eso que pues esto no lo vamos a tener en cuenta, ¿no? Lo que sí podemos decir, digamos ya para hacer una equivalencia correcta, ¿sí?
decir, lo que quiero decir con esto es lo siguiente, para que me entiendan la razón. Entonces, si se supone que yo tengo acá esto, yo podría entonces, es igual, ¿sí? La potencia trifásica, ¿sí? Entonces, yo sé que los valores de fase respecto a los valores de línea son ¿qué? Hay una indicación de raíz de 3, entonces yo puedo decir que aquí sería raíz de 3 veces voltaje de línea, corriente de línea conjugada, ¿no? Eso es lo que uno podría pensar. Pero, ¿cuál es el problema ahí? Que como tenemos son referencias de monofásicos, ¿sí? Pues esto no tiene una referencia de todo. Profesor, creo que hay alguien en sala de espera, no sé, escribió en el grupo. No lo veo aquí, compañero. A ver. Ah, es que está bien arriba. Admitámoslo. Bueno, admitir a todos. ¿Eso ustedes están viendo ahí el tablero? Admitir otra vez. Bueno. Me cuentan si están ahí, por favor. ¿Listo? Muy bien. Mejor dejar aquí el tablero. A ver. Que se vea ahí, si es como para yo tener ahí como pendiente de transmitir. Parece que alguien que está que entra y sale, ¿no? Bueno. Entonces esto no se puede pensar justamente porque, nótese que esto se llama monofásico porque es que una fase. Y el ángulo de el monofásico pues es diferente al ángulo entre líneas, ¿sí? ¿Recuerdan cuál es la diferencia del ángulo entre líneas? De 30 grados. Entonces, o sea, puede ser desde varios puntos de vista, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos el voltaje, ¿sí? AB, ¿qué valores o qué voltaje de fase estamos relacionando? Voltaje de AN y el voltaje de BN, ¿cierto? Entonces, yo podría mirar el voltaje de AB respecto del ángulo y uno usualmente lo mira respecto de este ángulo, ¿no? ¿Cierto? Y uno dice, ahí hay un corrimiento de más 30, pero, ¿qué pasaría si yo en vez de utilizar esta referencia, utilizo esta referencia? La convención es utilizar esa referencia, ¿no? Pero, ¿qué pasa si utilizo esa referencia? ¿Estaría también a más 30? Estaría a menos 30, ¿listo? Entonces, pues para evitar esa confusión, porque aquí ustedes revisan, pues entonces aquí estarían ustedes modificando un ángulo de referencia distinto al de fase. Por eso esta expresión, ¿sí? ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Cuando tenemos esta expresión de acá, es la correcta. Ahora, pero la otra vez hicimos algo de eso. Lo que sí es correcto es lo siguiente, ¿sí? Sí podemos deducir es la magnitud. La magnitud sí es correcta, pero el ángulo no. Entonces, ¿a qué es igual eso? Pues si yo quisiera expresar esto en términos de este, yo lo puedo expresar entonces así. Pues digamos que expresando ya las dos formas correctas, entonces la potencia trifásica es igual a tres veces, ¿cierto? La magnitud del voltaje de fase, la magnitud de la corriente de fase, ¿sí? Para dejarla en mismos términos de esos, y como esto es un pasor, ¿cierto? Lo puedo dejar con el ángulo de qué. La potencia compleja, ¿qué ángulo tiene? El ángulo de la impedancia. Nosotros lo hemos definido como phi, ¿cierto? Phi. Recuerden que phi es igual a teta b menos teta i. ¿Listo? Ahora sí. Ahora sí. Entonces, si esto es cierto, ahora sí puedo hacer lo siguiente. La potencia trifásica es igual a raíz de 3 veces la magnitud del voltaje de fase, la magnitud de la corriente de fase,
con el mismo ángulo del enlace. Estas expresiones sí son válidas. ¿Sí entienden la diferencia? ¿Se entiende la diferencia de este con este? Sí. De arriba está considerando el pasor con los ángulos independientes. ¿Sí? Esta sí es correcta. Esta sí es correcta. ¿Sí? ¿Señor? ¿Cómo dice todo? Me apunta de línea, la ronda. Este, ah, perdón, sí. Disculpe, okay. Traje de línea. Bien, tiene toda la razón, gracias. Entonces, esta sí es correcta porque nuestras deducciones fueron establecidas de equivalentes monofásicos y llegamos a esta conclusión, ¿sí? O bueno, uno llega a esta conclusión. Pero esta no viene de equivalente monofásico, ¿sí? Para eso no tendría sentido desde el punto de vista del corrimiento del ángulo, por lo que les digo de la referencia, ¿no? Yo usualmente tomo ese respecto de ese, pero si lo tomaron respecto de ese, hay que tener presente eso. Entonces, las expresiones correctas son estas que tenemos acá. ¿Listos? Muy bien. Quería dejar de pronto un fragmento, si no quedó de pronto claro la sesión pasada. Vamos entonces ahora a hacer un ejercicio donde pues vamos a calcular las potencias de estos circuitos y vamos a mirar pues la comparación entre el equivalente monofásico y su potencia trifásica. ¿Listo? ¿Ya puedo borrar? Digamos que tenemos la siguiente configuración. Tenemos un voltaje. En este caso pues es N, este sería A, este sería el voltaje a N, ¿cierto? El voltaje a N es igual a 100, con ángulo de 0, voltios S eficaces, este sería nuestro punto B, y este sería el voltaje de N, esto sería igual a 100, con ángulo de menos 120, y por supuesto nuestro voltaje RMS, y este sería entonces nuestro punto C, y nuestro voltaje sería voltaje CN, y esto sería 100, con ángulo de 120, voltios RMS, ¿bien? Y tenemos al otro lado una carga que está también en Y. La carga que está aquí en Y. Entonces sería A prima, B prima, C prima. ¿Listo? Y la impedancia de esto sería 3 más 4, 9 ohmios, 3 más 4, 9 ohmios, 3 más 4, 9 ohmios. Por supuesto, tenemos un conductor que une pues, a cada uno de estos puntos de encuentro.
nos piden calcular la potencia de la carga. Es decir, que aquí tenemos que calcular que la potencia tripartita de la carga. En el primado. Bueno, pensémoslo entonces un momento cómo lo resolveríamos, ¿sí? Como tenemos nuestros sistemas balanceados, ¿cierto? Podemos determinar que es balanceado por las condiciones que ya hemos hablado en las sesiones pasadas, y es que tenemos la misma magnitud en las fuentes con un desfase de 120 y adicionalmente la carga está, digamos, en las mismas magnitudes, tanto en su parte, digamos, real con su parte compleja, ¿no? Y también nos damos cuenta que la línea de transmisión o el conductor de transmisión tiene, pues, una impedancia cero. Quiere decir que está cero acá y cero acá, por lo que entonces sigue siendo un sistema balanceado. ¿Bien? Por lo que de aquí podemos extraer algo que se llama el equivalente monofásico. ¿Listo? Si tenemos ese equivalente monofásico, pues es como un circuito representante de este sistema, en el que podemos, pues, simplemente hacerlo una vez y replicarlo, pues, tres veces, porque es un sistema equilibrado. ¿Bien? Muy bien, entonces el equivalente monofásico, creo que me quedó muy grande. Ese equivalente monofásico va a ser simplemente una fuente. Por ejemplo, empecemos con el equivalente monofásico de la fase A. ¿Sí? Y piense que cuando dice equivalente monofásico, siempre vamos a referirnos a qué? A una referencia neutro. ¿Cierto? ¿Listo? Entonces, monofásico, y tenemos una impedancia acá equivalente en monofásico. ¿Sí? ¿Qué valor de fuente va a ser si tenemos el equivalente de la fase A? ¿Cuál sería el valor de la fuente? 100 con ángulo de cero. ¿Listo? Es decir, el voltaje AN es 100 con ángulo de cero. ¿Sí? Y como es un equivalente monofásico, ¿cuál es la impedancia equivalente monofásica? Es la misma en Y, ¿cierto? Por lo que tiene, mire que aquí la impedancia está respecto a un neutro, ¿listo? Y este neutro, digamos, con este neutro, tienen el mismo potencial de cero, por lo que virtualmente estarían unidos, ¿sí? En la misma referencia, así no tengan un conductor, ¿listo? Por eso entonces uno dice que esta es la impedancia monofásica, ¿bien? Entonces esto sería 3 más J9 ohms. ¿Listo? ¿Cómo calcularíamos de forma directa la potencia monofásica? ¿Cierto? Entonces la potencia monofásica, ¿eh? Potencia monofásica va a ser igual a la magnitud de, en ese caso, el voltaje de fase, que sería entonces AN, elevado al cuadrado, partido en la impedancia conjugada, ¿cierto? ¿Eh? ¿Escribí bien? Muy bien. Por lo que entonces la potencia monofásica va a ser igual a 100 elevado al cuadrado partido conjugado que tenemos ahí. Eso nos daría 100 elevado al cuadrado sobre 3 menos J9. ¿Cuánto nos daría eso? Entiende, con una calculadora ahí. Alcanzan a ver ahí, sí. Pulso. Con ángulo. Entonces, potencia monofásica, ¿cuánto queda? 1054,09. 1054,09. Con ángulo
56 grados, ¿cierto? ¿Y esto nos da en? Volt amperes. Como tenemos un equivalente monofásico, ¿sí? ¿A qué sería igual la potencia trifásica? Tres veces. ¿No? O sea, pide que tenemos una potencia monofásica. Por eso puedo decir que es tres veces, ¿sí? Esa potencia sin problemas. Entonces aquí la potencia trifásica va a ser igual a tres veces la potencia monofásica. Por lo que entonces esto va a ser 3150, algo 3100 algo. Son 162.26, por supuesto, con el mismo ángulo, ¿cierto? Y estos serían voltios por amperios o voltamperios. Ustedes se dan cuenta, aquí sale algo interesante que hay que revisar. Ustedes conocen el factor de potencia, ¿cierto? ¿Qué es el factor de potencia? Entonces, uno diría, la potencia monofásica tiene un ángulo cuando tenemos la potencia compleja, ¿cierto? Y ese ángulo lo denominamos el ángulo de la impedancia, ¿listo? Eso se entiende para potencia monofásica y estaría perfecto. Sin embargo, cuando llegamos a la potencia trifásica, pareciera que el ángulo es el mismo que el de la potencia monofásica, ¿sí? Es decir, no debería existir como un factor de potencia como equivalente, por así decirlo, en la potencia trifásica compleja. Pues para este caso, no es que no exista, ¿listo? Es un poquito más complejo porque no es la combinación de esto, no es la suma de eso. O sea, no piensen que de pronto si yo tengo, por ejemplo, un sistema, cuando tenemos sistemas balanceados, el factor de potencia monofásico va a ser igual al factor de potencia trifásico, ¿sí? Pues porque es el mismo ángulo, ¿sí? El mismo ángulo que esto es como si tuviéramos una fuente trifásica que le entregara hubiera toda la fuente, ¿sí? ¿Sí? Imagínense como toda la fuente que viera la impedancia desde el punto de vista. Entonces, eso lo que nos está indicando es que es un sistema equilibrado, porque todas las fases tienen el mismo factor de potencia. Para sistemas desequilibrados, vamos a hacer una aproximación pequeña de lo que es, porque eso no es una suma, no es una resta, no es que yo multiplico los factores de potencia y ya obtengo el factor de potencia equivalente, no, ¿listo? Entonces, en este caso, los factores de potencia que ven cada una de las fases sí son diferentes, ¿listo? Pero solamente si es desbalanceado. Si es balanceado, el factor de potencia que ve la potencia monofásica va a ser igual a la que ve la potencia trifásica, ¿listo? Y aquí estamos resumiendo otra cosa y resultado interesante también. Como estos cálculos los hicimos de nuestro equivalente monofásico, y el equivalente monofásico se saca, ¿por qué? Porque el sistema es ¿qué? Balanceado, ¿cierto? Por eso es que decimos que es tres veces la potencia monofásica. Pero si el sistema es desbalanceado, ¿ustedes creen que las potencias serían iguales en cada una de las fases? No. Lo más probable es que no, ¿listo? Si son diferentes, lo más lógico también es pensar que los factores de potencia de cada uno de los, si se pudiera decir equivalentes monofásicos, ¿sí? También son diferentes, ¿listo? Entonces, cuando vean este factor de potencia de la trifásica, para sistemas equilibrados, va a ser igual al factor de potencia de su equivalente monofásico. ¿Listo? ¿Bien? Muy bien, perfecto. Entonces, bueno, no pensar que el factor de potencia
trifásico es igual a 3 veces el factor de potencia monofásico, ¿no? ¿Sí? Esto no. Lo coloco acá con X para que no hagan ese ejercicio. Ni tampoco es que es la suma de todo, ¿no? O sea, el factor de potencia de la fase A, el factor de la potencia fase B, el factor de la potencia fase C, no. ¿Listo? No vayan a pensar en eso. ¿Listo? Muy bien. Revisemos cómo calcularíamos nuestra potencia si tenemos esa potencia trifásica, ¿no? Sin necesidad de hacer el equivalente monofásico. ¿Cómo sería? ¿A qué es igual la potencia trifásica? La suma de la potencia de cada una de las fases. Sí, esa sería una opción, pero entonces ya como es equilibrado, ¿a qué es igual acá? ¿Tres veces? ¿Sí? Puede ser la magnitud del voltaje de fase, ¿sí? Y mire que es el voltaje de fase en dónde. Estamos calculando la potencia de qué. Si quieren, llévense de la impedancia, ¿listo? Entonces, ¿cuál es el voltaje de fase en la impedancia? Pues como es un sistema equilibrado, ¿sí? Pues este voltaje de acá es el mismo que está acá, a pesar de que no hay una conexión virtual, ¿no? Recuerden que el ser equilibrado significa que la diferencia, bueno, ni siquiera la diferencia potencial. ¿Perdón? El mismo voltaje de fase que está en la impedancia. Claro, sí, entonces este voltaje de N teóricamente va a ser cero, ¿listo? Y este voltaje de N' va a ser cero, ¿listo? Si son cero, significa que es como si yo tuviera un conductor, un nodo, ¿sí? Recuerden que pues un conductor que une dos puntos es un nodo, ¿sí? Y es un nodo que tiene la misma diferencia de potencial. Entonces, a pesar de que no tenga el conductor, yo puedo decir que el voltaje de acá es igual al voltaje de acá, ¿pero por qué? Porque la referencia es 0. Si la referencia aquí fuera, por ejemplo, 10, ¿podemos decir lo mismo? No. Ahí cambiaría, ¿listo? Pero cuando tengamos la referencia 10, significa que el sistema es desbalanceado. Entonces, por lo pronto, no vamos a tocar ese caso. Entonces, el caso es 0 voltios en ambos casos, ¿listo? Entonces aquí sería 3 veces el voltaje de fase, ¿en dónde? En la carga, multiplicado por la corriente de fase, y aquí sería por el ángulo de la impedancia, ¿listo? De la impedancia, en este caso sería la impedancia en qué, ¿en Y o en delta? En Y, porque la impedancia es directamente Y. ¿Cuánto daría eso, por favor? Aquí sería la corriente de fase de la carga, que resulta que es la misma corriente de línea, ¿no? ¿Sí? Porque están aquí, la corriente de línea que tenemos acá, corriente de línea, resulta que es la misma corriente aquí de fase de la carga, ¿no? Corriente de línea es igual a la misma corriente de... Y como no tenemos la corriente para no hacerla, podemos hacer lo mismo que sea. Entonces podríamos entonces cambiar por lo que ya conocemos, que es lo otro que conocemos, ¿no? Conocemos 3 veces el voltaje de la fase en la carga elevado al cuadrado sobre la impedancia. Pero estaremos aplicando lo mismo de ahí, ¿cierto? No, calculemos esta para hacer el ejercicio de hacer la conversión. ¿Cuánto nos daría esta corriente de fase? ¿Daría igual? Tiene que dar igual. Tiene que dar igual, ¿no? ¿Cuánto nos da esta corriente de acá? Esta es la corriente de fase, ¿no? Pero es la corriente de fase que resulta ser igual a la corriente de línea. ¿Correcto? ¿Y se entiende por qué es la corriente de línea? Porque estamos hablando de un equivalente monofásico que viene derivado justamente un sistema equilibrado en Y. Bueno, y aquí también, si ustedes se dan cuenta, pues eso está en Y.
Piense que aquí estamos considerando el factor de potencia de la carga. ¿Cómo calculo el factor de potencia de la carga? Pues el ángulo, digamos, el factor de potencia no, sino el ángulo de la impedancia. ¿Ya cuál es el ángulo de la impedancia? Calculen el arco tangente de eso. Para hallar el factor de potencia, te saca el coseno al ángulo. Sí, pero yo estoy pidiendo el ángulo. Yo estoy pidiendo el ángulo, no el factor de potencia. ¿Sí? Entonces sería tangente a la menos 1 de 9 sobre 3, ¿cierto? Pues el ángulo de la impedancia, vamos aquí fraccionando la expresión, fraccionando la expresión, ¿sí? Calculándola de forma independiente, pues esto nos da cuánto, 71.56. Tiene sentido que sea positivo porque la impedancia aquí es inductiva, ¿no? La magnitud en este caso sería la magnitud de fase. Mire que esta es igual a esta, o sea que sería lo mismo 100 al cuadrado. Es que la magnitud acá de la impedancia es igual a 100 al cuadrado. Y la corriente, ¿sí?, es igual. Habría que dividir estas dos. ¿Cuánto da? 54 al mismo. ¿Cuánto? 10.54. No, menos 31. Menos 31. ¿No? Sería 10.54. Con ángulo de B. Una división, pero no. Menos 31, ¿cierto? Menos 31. Pero solo necesita la magnitud. Ajá. Pues aquí solamente me están pidiendo la magnitud, no me están pidiendo el ángulo, ¿no? El ángulo ya está definido por el ángulo de la impedancia, ¿sí? Por eso hay que tener cuidado con eso, ¿no? O con colocar este completo, ¿no? Porque si colocan este completo, entonces acá van a terminar restando y les da cero. Y no tendría sentido si esta es una potencia compleja, ¿listo? Hacer una potencia compleja tendríamos un fasor, ¿no? Vemos el factor de potencia. El factor de potencia, tanto en ambos lados, es igual. ¿Sí? Ustedes se dan cuenta que pues, es coseno de 71.56, tanto en este como en este. Fíjense que aquí calculamos directamente la, que, la potencia trifásica con esta expresión, y ya calculamos por el monofásico, por el equivalente monofásico. ¿Listo? Cualquiera de las dos es válida, ¿no? Para resolver esto. ¿Cuánto nos da el factor de potencia? Coseno de la menos 1 de 0.31. En atrás, ¿cierto? Para sistemas balanceados es bonito porque pues uno puede, caso equivalente monofásico, y quizás es llevar algo que está en trifásico a circuitos AC normales y queda pues más fácil calcularlo y multiplicar por 3. Ojo que multiplicar por 3 solamente es válido para valores fase, ¿listo? No valores lineal. Por eso nosotros extraemos el monofásico. Si es una clase muy positiva, ¿sí? Bueno, no sé. Realmente es menos, que significa en adelanto. Sí. Es que se depende, ¿no? ¿Cuál es como el atraso para evitar ese problema? Eso sí, yo sé que es en atraso. Yo siempre he utilizado menos como atraso. No sé. Eso es una convención. Finalmente, lo que estamos diciendo, ¿qué es lo que significa el atraso?
Sí, digamos, tiene que ver es con que eso depende, ¿no? Porque si yo tengo, por ejemplo, aquí el voltaje, ¿cierto? Y tengo aquí la corriente, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué podemos decir de esa impedancia, por ejemplo? Entonces, ¿quién está adelantado respecto de, ¿cierto? Miremoslo desde I. Y está como respecto de B. Atrasado. Pero mire que nosotros lo estamos mirando respecto de I. Pero ¿qué pasa si nos paramos en B? ¿Cómo está B respecto de I? Entonces, realmente eso depende de... Lo típico, creo que si mal no estoy, lo típico es siempre mirar la corriente. Creo, si mal no estoy, ¿no? La corriente, y en ambos casos, ¿no? Tanto en la capacitancia como en la inductancia. Y se mira si está adelantada o está atrasada. ¿Listo? Para mí eso es relativo, la verdad, porque como les acabo de decir, mire que es la misma gráfica, pero si yo me paro en I, B está respecto de I. ¿Sí? ¿Y cómo está B respecto de I? Esa es una referencia que uno toma. ¿Listo? Pero bueno, coincidimos en que este factor de potencia está en atraso, o sea, es inductivo, pero realmente aquí lo que estamos diciendo es que es inductivo. Coseno a la menos 1. Ah, perdón, coseno de, sí, coseno a la menos 1. Coseno de este, perdón. Coseno de este. Esto viene justamente porque esto viene justamente de que de que la función coseno es par, ¿no? ¿Sí? Porque coseno de menos teta es lo mismo que coseno de teta, ¿sí? Por eso es que es necesario definir cuándo es en atraso y cuándo es en adelante. ¿Listo? Pero bueno, coincidimos en que este ángulo de acá es de una impedancia inductiva, ¿cierto? Y que como este es el mismo ángulo de la potencia compleja, entonces va a ser en dirección positiva. En eso sí estamos de acuerdo, ¿cierto? Listo, perfecto. Muy bien. Si le coloco aquí un menos y yo considero que es atraso, pues es porque yo estoy pensando que el voltaje está atrás respecto de la corriente. ¿Listo? Pero pues es lo que yo siempre he hecho realmente, ¿no? No me ha ocurrido que de pronto manejaran otra referencia. Lo mismo que cuando inicié aquí yo con los circuitos, ¿no? Que yo inicié con la referencia así y ustedes me dijeron que era al contrario, pero es como lo mismo, ¿no? ¿Sí? Finalmente comprobamos que era lo mismo, ¿listo? Bueno, ¿quedó claro? ¿Sí? Desde cualquiera de las dos formas ustedes pueden calcular la potencia trifásica. Solo... si el sistema es equilibrado, yo puedo sacar un equivalente monofásico. No vayan a hacer, cuando veamos sistemas desbalanceados, un equivalente monofásico. ¿Listo? Porque no va a ser posible. ¿Listo? No va a ser posible. Recuerden que un equivalente es un representante. Un equivalente es como, por ejemplo, decir, ¿qué tan viejo es este curso? ¿Qué podemos hacer, por ejemplo? Pues tomemos las edades de todos y saquémosle un promedio. ¿Sí? Mire que con un solo número se está representando la edad de todo el curso. Entonces un equivalente es justamente eso. Con un solo modelito estamos tratando de representar un macro modelo. ¿Listo? Sí. Muy bien. El otro casito. Pregunta a los de Zoom. Los chicos Zoom. El otro casito es, miremos la carga de delta, a ver cómo sería la cuestión. Entonces, no voy a borrar acá, que por favor anoten la potencia compleja. O ya la anotamos aquí arribita. Potencia trifásica, ¿sí? De la carga en Y es igual a 3162.26 con ángulo
Si sienten malitos, pueden venir desde casa, no hay problema. Mientras tengamos el Zoom y esté habilitado eso, siempre hay posibilidad de que asistan a la clase, ¿sí? No se incomoden aquí de pronto, como por ejemplo el compañero, ¿no? Que no puede estar ahí como libre, sacando toda esa energía que tiene interna, ¿sí? Bueno. Ah, bueno, aquí es lo mismo. Ahora lo que vamos a hacer es que el sistema está en Delta. La carga va a tener la misma magnitud. Tres más cota 9. Y tenemos la misma fuente como tal de, en este caso, ¿listo? Y también nos piden calcular la fuente trifásica, la potencia trifásica, perdón. Pero si ustedes se dan cuenta, es de la impedancia, ¿en qué? En delta, ¿bien? Porque aquí está en delta, conectada en delta. Muy bien. Hagámoslo por el modo del equivalente monofásico. Nosotros tenemos la posibilidad de sacar un equivalente monofásico de esta carga. Perdón, perdón, de este sistema, perdón. No de esta carga, sino de este sistema. O sea, sí. En la respuesta es sí, tenemos la posibilidad. Sí. ¿Bien? ¿Por qué lo podemos sacar? Porque es balanceado. Porque es balanceado. ¿Listo? Si llegara a ser desbalanceado, jamás piensen en que pueden sacar un equivalente. ¿Listo? No se puede. ¿Bien? Saquemos entonces el equivalente monofásico. Y recuerden que cuando hablamos de monofásico, expresamos en valores en fase. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Esta impedancia está en fase. No, mire que no tiene una referencia de un cero, sino que tiene una referencia de diferentes potenciales, ¿no? Entonces, esta no sería de fase, sino de línea, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Expresarla en una impedancia de fase. ¿Y cómo haríamos eso? Haciendo una conversión, ¿listo? Como el sistema está equilibrado, entonces, pues, es simplemente la impedancia, a ver si me acuerdo, en delta es igual a tres veces la impedancia en Y. ¿Sí es así? Sí. Entonces, si es así, pues podemos extraer nuestra fuentecita. Como nuestra fuente sí tiene un voltaje de fase, pues no hay que hacer ninguna conversión. Si tuviéramos un delta K, ¿qué harían ustedes? Expresarlo en un voltaje de fase, ¿no? Pero como es una Y, pues aquí ya no hay necesidad de hacer ninguna conversión porque nos entregan el voltaje de fase, ¿listo? Entonces aquí tendríamos los 100 con ángulo de 0, el de la fuente A. Y tendríamos en este caso... Creo que si transformamos la fuente, podemos hacer el monofásico. O nosotros... No, porque la fuente está en delta y no habría una referencia de cero. Así está en delta, la pasamos ahí. Es que cuando hablamos de voltajes monofásicos, necesitamos una referencia de cero. ¿Sí? Siempre. Un medio.
Necesita un punto de lanzamiento. Ahora, ya entiendo su idea. Lo que usted quiere decir es, ¿qué pasa si yo convierto esto a delta y trabajo más bien con delta delta? Sí. Esa es la forma también de hacerlo, ¿no? Claro, pues aquí yo ya tendría el voltaje de qué? De línea. ¿Tendría la qué? La impedancia. Pero la impedancia tiene un factor de potencia. O sea, bueno, tiene un ángulo de la impedancia que justamente coincide con qué? Con el factor de potencia. Bueno, digamos con el ángulo de la impedancia de la potencia también. ¿Listo? ¿Podría calcular aquí una potencia trifásica? ¿Sí? ¿A qué es igual la potencia trifásica? Del voltaje de línea por la corriente de línea, coseno, ángulo de la impedancia. ¿Listo? Y claro, cuando usted lo propone también es totalmente válido. ¿Listo? Bien. Muy bien. De hecho, pues si quieren hacerlo homólogo, háganlo homólogo y me cuentan cuánto da el valor. Y pues la idea es que lleguemos a los mismos valores, ¿no? Esa impedancia es una impedancia en Y, por lo que entonces esta sería 1 más J3. ¿Listo? Justamente porque... ¿Por qué? Porque la impedancia es dividido 3, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces la potencia monofásica de aquí... ¿Sí? En este caso, la potencia monofásica es igual. Lo mismo, pues a la magnitud del voltaje de fase. ¿Sí? Mire que aquí ya tenemos un valor de fase. ¿Sí? Aquí cuando ya lo transformamos a un voltaje de fase, es como si automáticamente le elimináramos la dependencia de este nodo de acá y creáramos una carga equivalente que dependiera de un nodo cuyo voltaje es igual a 0. ¿Sí? Por eso que puedo hablar aquí ya de un voltaje de fase sobre esa carga. ¿Listo? Si no fuera así, no podría hacerlo. Elevado al cuadrado partido en la impedancia conjugada. ¿Sí? En este caso sería la impedancia Y. Pues porque está el equivalente Y. ¿Cuánto da eso? Por ahora, pues sería 100 al cuadrado partido en 1 menos J3. ¿Cuándo va? 1.162,27. Y ángulo es 1.57. De 1,57. Al mismo que el anterior. Sí. Así, ¿sí? ¿Cuál tan feo? ¿A ustedes que tienen más espacio ahí? Pues chicos, de allá sí alcanzan a ver. 3.162,27 con ángulo de 71,56. Si tenemos la potencia monofásica, ¿a qué es igual la potencia trifásica? Entonces, ¿a qué sería la potencia trifásica? Es igual a 3 veces la potencia monofásica. Bien, por lo que entonces es igual a, ¿cuánto da eso? 3 debe ser como 9.300. Sigue siendo el mismo, ¿no? 486,86. Con ángulo de 71,56. No necesitamos calcular el factor de potencia porque pues es el mismo que el caso anterior. Y anotando aquí arribita, la potencia trifásica
de la impedancia en delta es igual a 9486.31 con ángulo de 71.56 voltamperes. Lo calculamos con el equivalente fácil. Ahora calculémoslo con directamente, sin necesidad de hacer el monofásico. Es aquí es igual a la potencia trifásica. Igual a raíz de 3, voltaje de magnitud de voltaje de línea, la magnitud de la corriente de línea, ¿cierto? Con ángulo de impedancia, ¿cierto? ¿Cuánto da ahí? Pasa la corriente de línea, ¿no? Sí, hay que calcular la corriente de línea. ¿Cuánto da la corriente de línea? Calculan la de par. Sería esta, ¿sí? Y como es la de línea, entonces necesito que multiplicarla por raíz de 3. Aquí solamente me piden la magnitud, o sea que no es necesario el ángulo. O sea, no importa el corrimiento, lo que interesa la magnitud. ¿Pero de que ya está en Y? ¿En dónde? En el monofásico ya no está en Y. Pero es que la corriente de línea aquí es diferente a la corriente de este acá. Y aquí me están pidiendo la corriente de línea, que es esta. Pero la sumaría como en delta. Para que sea diferente. Ah, ya no, sí tienes razón. Claro, no, yo estoy calculándolo sobre la carga, ¿no? ¿Sí? Entonces, en este caso, la corriente de línea, ¿cuál sería? Yo solo quería calcularla como bien sobre 1 más J3. Analicemos la cuestión. Esta ecuación me está pidiendo la corriente de línea. Esto es voltaje de línea, corriente de línea. ¿Listo? Pero esto es voltaje de línea, no hay problema, es sobre la carga. ¿Sí? Voltaje de línea sobre la carga, que en este caso sería esta con esta. ¿Listo? Aquí lo tenemos bien. Nos preguntan es la corriente de línea. ¿Cuál es esa corriente de línea ahí? ¿Esta? ¿O esta? ¿Esta sería una corriente de qué? De fase. De fase. Lo que aquí debería hacer es que la corriente de línea tiene que ser igual a la corriente de fase para que tenga sentido esta ecuación. Calculémoslo con la corriente de fase. A ver cuánto nos da, por favor. ¿Cuánto nos da para la corriente de fase? ¿Quién dividió 1 más J3? Debe ser un poquito más grande que el anterior, ¿no? De hecho, 3 veces más grande. Porque si la dividimos en 3. ¿Cuánto es? El primo con 63. 31.63 con ángulo de menos 31.56 amperios RMS. ¿Listo? Y si tenemos en cuenta entonces nuestra hipótesis, sería entonces raíz de 3, voltaje de línea. Nos toca calcular el voltaje de línea, que no lo tenemos, ¿no? ¿Cuánto es el voltaje de línea? Entonces, por raíz de 3. Por 100, ¿cierto? ¿Nos interesa el ángulo? No, porque nos piden solamente la magnitud. Entonces, la corriente de línea en este caso sería
Okay, bueno, asumiendo que la misma corriente de fase sería 31 puntos. Es que ahí la corriente de fase vendría siendo la misma que la corriente de línea, porque este es el modelo en Y. Entonces la corriente que va, digamos, ahí es la misma corriente de línea acá en el sistema. Sí, entonces digamos que sí, estamos comprobando eso. Tengo una pequeña duda, es porque aquí la corriente de línea hace referencia a esta, sin embargo nosotros estamos calculando la potencia es sobre la carga, ¿sí? Y entonces la corriente que pasa por acá no es corriente de línea, esto es corriente de qué, de pase en la carga, ¿no? ¿Sí? Pero cuando empezamos el monofásico ya no es como si estaría en sistema en día. Claro, sí, en efecto. Por eso estamos utilizando esta acá, directamente. ¿Sí? Bien. Con ángulo de 61.56. ¿Cuánto da? 9.486.81 con ángulo de 71.56. ¿Sí? ¿Yo? Entonces sí, claro. Por eso yo utilizo aquí la corriente de fase, porque yo quiero es calcular, para este caso particular, la potencia sobre la carga. ¿Listo? Sí, la corriente. Uh-huh. La potencia sobre la carga, en este caso, pues es esta corriente de fase. ¿Sí? Fase en la carga, ¿no? Que es diferente a esta corriente de línea. Sería por el vector de la corriente, ¿no? O lo equivalente sería entonces, si yo quiero conocer esto, o sea, si yo conozco esta corriente de línea y necesito esta corriente de fase, pues divídela en raíz de 3 y ya obtiene usted este valor de acá. Al menos la magnitud, ¿listo? Pero aquí lo que le piden es justamente la magnitud y ya tendría todo el sentido eso de ahí. Bueno, entonces la conclusión es que aquí nos da 9.486.81. con ángulo de 71.56. ¿Listo? Y estos son en volt amperes. ¿Una pregunta? Personalmente yo siempre he pensado que los modelos más sencillos son los Y, porque casi que todo está en fase, ¿listo? Entonces, si yo tuviera que elegir un camino para resolver un circuito, evitaría los delta, ¿sí? ¿Bien? Es una recomendación. Si ustedes se manejan bien con el delta, trabájenlo con delta. El trapo para el ¿cómo despataría de delta? Con voltajes de línea. Es lo mismo que tenía. Recuerden que nosotros tenemos una referencia. O sea, voltaje de línea. Voltaje AB, ¿cierto? Esa sí. Fue nuestra fuente. En este caso sería voltaje AN
menos voltaje B. ¿Y qué significa voltaje AB? Si usted se da cuenta, esta AB, pues vamos a tener una fuente ficticia que va a tener esta conexión, ¿sí? ¿Por qué la coloco más menos? Porque la referencia que estamos tomando es AB. Es una referencia, una convención que tomamos. Recuerden que en circuitos y en todas las matemáticas siempre estamos llenos de referencias, ¿listo? Por eso, por lo del atraso y todo eso, finalmente. Ahora la pregunta que debe hacerse ustedes, ¿y cuál es ese valor de esa fuente? ¿Listo? Entonces, el valor de esa fuente sería, demostramos la otra vez que es igual a raíz de 3 veces, ¿sí? La magnitud del voltaje de fase, ¿sí? Y aquí sería el ángulo de referencia inicial, más o menos 30, depende de la secuencia, ¿sí? Se le suma 30 y partiendo de que estamos analizando la referencia de AN, ¿sí? Se le suma 30 cuando es secuencia positiva y se le resta 30 cuando es secuencia negativa y partiendo nuevamente de que sea AN, ¿listo? La otra fuente es lo mismo, BC y CA, pero va a tener la misma cuestión, ¿no? O sea, raíz de 3 veces el voltaje fase, más o menos eso, ¿listo? Bueno, voy a compartir pantalla para que los compañeros de Zoom que se encuentran en remoto realicen entonces el ejercicio. Para ellos entonces les pido, los compañeros que se encuentran acá, que apenas concluyan la sesión, ¿todos están directamente en Teams? ¿Quién no está en Teams? ¿Cómo así, profe? No comprendí. O sea, ¿Qué compañeros no se encuentran en Teams, en el grupo de Teams? Pues es para que me envíen el quiz, ¿no? Una foto y me envíen el quiz para podérselo revisar. ¿Cierto? Se lo vamos a enviar entonces por el Teams. No. No, hagamos una cosa, más bien, voy a crear ahorita un enlace, un drive, para que me lo suban. Entonces ustedes por favor lo marcan con nombre, nombre y apellido del documento. Le colocan el nombre de ustedes y el apellido, ¿listo? Y le voy a enviar inmediatamente el enlace de drive, para que por favor que me lo suban ahí antes de que finalice la sesión, ¿listo? Nombre, apellido y código. No, sin código, porque pues creo que ustedes no tienen... Nadie repetido. ¿Listo? Entonces, compañero... Creo que aquí hay dos, uno con mi nombre, entonces no sé. Hay dos. Sí. Te envían ahí como una imagen o como un PDF y ya. ¿Listo? Profe, yo no estoy en el grupo de Teams. Acaba de venir la transmisión de YouTube acá, entonces... Ajá. Listo, perfecto, compañero. Entonces, ¿las reglas están claras para los compañeros remotos? ¿Podría repetirlas, por favor? Bueno, la regla de presentación de un quiz, yo confío en que ustedes van a, pues, hacerlo por su propio bien, ¿sí? Solos, ¿sí? Por supuesto, ustedes tienen una ventaja más grande en comparación con los compañeros que están acá, porque yo estoy acá, mientras que yo no puedo saber si ustedes están allá. Bueno, por este caso sí, por esta vez sí, ¿listo? Para ser justos, ¿listo? Pero en el parcial no se van a cumplir. ¿Listo? No, en el parcial sí no, ¿listo? De pronto en el parcial podría de pronto dejar un consolidado de fórmulas, así que preparen de pronto un consolidado de fórmulas, pero apunten no, ¿listo? Bueno, compañeros, entonces abro el quiz. Y voy a compartir entonces pantalla con los compañeros. Me comentan si están viendo la pantalla los compañeros de Zoom, por favor. Sí, profesor. Bien. Bien, hasta la próxima.
¿Ese voltaje que remete, profe? Hola, compañeros. 208. No. Acuérdense que cuando estamos hablando de fasores, siempre se asume RM. ¿Listo? Esa es la notación del otro profesor. Son valores pico en el dominio fasorial, son valores eficaces. ¿Listo? Quien termine, pues se puede retirar. ¿Listo? Compañeros remotos, entonces copien en ese enlace y ahí pueden subir el documento. Les daré por ahí unos 10 minuticos mientras pronto suben, bueno, 5 minuticos, 10 minuticos mientras suben el documento y ya. Creo que una foto no debería demorarse mucho.
Compañeros de Zoom también, un minuto para que vayan entonces tomando foto y subiendo al Drive, por favor.